Bueno, amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de nuestro canal para que ustedes los televidentes conozcan a profundidad los temas que son de interés de nuestra ciudad-región. Llegó la época navideña, una de las épocas más esperadas eh, por todos los ciudadanos, eh, épocas en las que eh, quizás algunos no están tan felices, pero que de manera general los eh, ciudadanos estamos esperando esta eh, temporada de Navidad y fin de año por todo lo que acarrea, el tema de los regalos, las vacaciones, la reunión familiar, eh, incluso el mismo tema gastronómico y todo eso ha llevado a que pues Medellín se haya convertido en los eh, últimos años en uno de los destinos turísticos preferidos, no solo por los turistas nacionales, sino por los turistas internacionales. ¿Qué le llama la atención a los turistas para venir a Medellín en esta época de Navidad y fin de año? ¿Cuáles son los sitios que más visitan? ¿Cómo está preparada la ciudad en materia de seguridad y en materia de logística para atender a cerca de 90.000 turistas que se esperan para esta temporada? Esos son los temas que vamos a abordar hoy en Punto de Giro con nuestros invitados y por supuesto con ustedes nuestros televidentes. Eh, vamos a saludar inicialmente a Ana María Gallego, ella es la gerente del Buró Medellín, que es una de las eh, entidades que más trabaja con todo este tema de la exportación, si se puede decir de esa manera, de la imagen de Medellín. La promoción. Bienvenida, sí. muchas gracias por estar en Telemedellín. Muchas gracias por la invitación. Saludamos también al mayor de la Policía Nacional, Jaime Perdomo, él es el jefe de protección de la Policía Metropolitana y tiene una gran responsabilidad. De usted mayor eh, para esta temporada de fin de año. ¿no? Sí, buenas noches. Efectivamente, la Policía Nacional, en todos los programas que se han venido adelantando para garantizar la seguridad de los ciudadanos, en el mes de diciembre tenemos un dispositivo muy importante para brindarles a, todos los, a toda la ciudadanía en general. Bueno, muy bien, ustedes, nuestros televidentes, también son parte fundamental en este espacio de Telemedellín. Los invitamos a que, a través de nuestras redes sociales, en el Twitter, arroba Telemedellín, y en la fanpage, Telemedellín, aquí te ves, pues nos cuenten sus eh, percepciones frente a esta situación. Medellín como destino turístico en la temporada de fin de año. Les decíamos eh, que se esperan 90 mil turistas para esta época. Los invitamos a ver el eh, siguiente informe que hemos preparado para que entremos un poco en contexto con este tema. Medellín ha logrado convertirse en una ciudad referente para los turistas durante la temporada de Navidad como una de las mejores opciones para pasar sus vacaciones. La Secretaría de Turismo de Medellín espera que con las novedades que trae el alumbrado para esta época y toda la oferta cultural que hay en la ciudad desde el 1 de diciembre hasta el 9 de enero, Lleguen cerca de 90 mil turistas entre extranjeros y colombianos que viven en diferentes ciudades del mundo. Esperamos un porcentaje superior del 17% en comparación con el 2015. Adicionalmente, queremos eh, que sean muchos más los extranjeros que visiten el alumbrado, nuestro alumbrado tradicional. No solo las autoridades y la administración municipal se preparan para la llegada de los turistas, los paisas también hacen una cálida invitación para que todos aquellos que deseen pasen las fiestas de Sembrina en Medellín. Invito a todos los que no sean de Medellín a que vengan a ver los alumbrados que están espectaculares. Los alumbrados siguen siendo uno de los principales atractivos para que los turistas visiten Medellín. Para los diferentes parques, comunas y corregimientos, también tendrán una amplia oferta cultural, gastronómica y artística de Barranquilla nos visiten, que personas de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga, todos son bienvenidos acá a la ciudad, así mismo de otros pueblos cercanos, por ejemplo Jericó de Santa Fe de Antioquia. La programación navideña comienza este miércoles 30 de noviembre con la inauguración de los alumbrados que para este año fueron inspirados en las tradiciones de las familias antioqueñas. Quiero invitarles a venir a ver estas preciosas luces, no se lo pierdan. Recordemos eh, que a raíz de la situación trágica por la que está atravesando nuestro departamento y nuestra ciudad, pues la alcaldía ha determinado el encendido de los alumbrados navideños eh, no para el 30 de noviembre como estaba pronosticado, sino que se ha dejado para el sábado 3 de diciembre a partir de las 6 y 30 de la tarde. Entramos en materia, veíamos a la gente eh, muy eh, expectante con lo que se viene eh, en el tema de turismo y sobre todo con el tema de los alumbrados. Ana María, precisamente qué es lo que más le llama la atención a los eh, eh, visitantes, a los turistas de, de, de Medellín e incluso del mismo, de la misma área metropolitana. Pues bueno, como decía la subsecretaria de Turismo, la expectativa de que siempre estén creciendo los visitantes a la ciudad es una señal muy clara de que lo que tenemos es realmente atractivo, no solo para el resto de Colombia, sino para el mundo. Mencionados ahorita que estamos esperando más de 90 mil visitantes, pero lo importante de esa precisión es que estamos esperando 90 mil visitantes del exterior, más de 30 mil 500 extranjeros y más de 58 mil colombianos que residen en el exterior y que regresan en esta época a Medellín a celebrar con sus familias. Pero estamos esperando más de un millón mil personas que se transporten por las terminales hacia la ciudad. O sea, creemos que Medellín va a ser realmente un centro de atracción en Navidad y que eso va a ser más fuerte todavía la temática que EPM ha liderado con este alumbrado navideño de que Medellín es una gran familia en Navidad. ¿Por qué es importante? Porque Medellín hace parte de una de las pocas ciudades iluminadas del mundo, hace parte de esa asociación y los alumbrados que tiene Medellín tienen el encanto no solo de que se extienden por toda la ciudad, sino de que integran la ciudad en sí misma. Y eso para nosotros es un regalo que vivimos año tras año, pero para quienes no viven aquí es una sorpresa que hay que vivir. Yo no pensaría que este año... Mmm por estar los alumbrados en un sitio diferente al que tradicionalmente se ha tenido, pues eh, no iban a tener tanto impact impacto, pero mentiras. Veíamos, por ejemplo, la semana anterior se hizo la prueba del encendido y la cantidad de personas que llegaron a verlos fue bastante y vemos, por ejemplo, que son 90 mil turistas, un 17% más en comparación con el año 2015 y precisamente uno de los principales atractivos son los alumbrados. Mayor, ¿cómo se está preparando entonces, en este caso, la Policía Metropolitana? Para brindarle seguridad a esos turistas y a esas personas que van a ir a ver los alumbrados. Bueno, teniendo en cuenta eh, todas estas actividades que se han contemplado, la Policía Metropolitana del Valle de ha desplegado más de 500 hombres para cubrir los diferentes puntos donde manos visitan los, los, tanto los turistas extranjeros como los nacionales, especialmente lo que tienen que ser terminales terrestres, los aeropuertos y obviamente los sitios de atracción que brinda el municipio a, a estos visitantes. Claro. Eh, Ana María, esto no es gratuito, llegar digamos, a esta cifra, a este incremento de turistas y de visitantes, y que incluso miren a Medellín como un destino turístico sano, porque ahora más adelante vamos a hablar de, ese, de esa otra promoción muy poco sana eh, para la imagen de la ciudad y para el mismo tema de, 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 del dolor que ha padecido esta ciudad durante muchos años. Eh, digamos, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa preparación? ¿Y cómo fue esa gestión? Ese lobby también, por decirlo de alguna manera. Mira, el Buró de Medellín, que es la oficina de convenciones y visitantes, tiene una tarea muy bonita que es promocionar a Medellín ante Colombia del mundo. O a sea, nosotros llevamos esta cara amable de Medellín, esta cara de transformación de Medellín, esta cara que nosotros realmente nos sentimos orgullosos y que estamos seguros que es lo que las personas, cuando vienen a Medellín, quieren conocer. Entonces, hacemos un recorrido nacional e internacional a lo largo del año para mostrarles todos los atractivos que tiene la ciudad, además de la temporada navideña, que es muy importante, todas las temporadas del año, nuestro Festival de Tango, nuestra Feria de las Flores, nuestra Fiesta del Libro, todo lo que sucede en Medellín. Qué hacemos especialmente para Navidad? Nos vamos por el país y hacemos tres tipos de cosas: activaciones, como les decimos, es decir, actividades con la gente en centros comerciales, etcétera. A nivel internacional también lo hacemos. Recorremos por lo menos 15 países a lo largo del año presentando todas las temporadas de Medellín, esta parte bonita, siempre con flores, con un detalle muy bonito es que va un silletero acompañándonos por todo el mundo uh -huh. cada vez que vamos nuestra cultura y también hacemos una fuerte potencia en la presencia digital, porque hoy el mundo se mueve por lo digital, pues acaban a participar muchos a través de las redes, todos estamos activos e interconectados, entonces esa interconexión y ese mercadeo digital hace que nuestros visitantes encuentren una ciudad moderna, una ciudad con la que se comunican, una ciudad que es realmente accesible para ellos. Ese tema de los premios internacionales que ha recibido Medellín, los mismos eventos internacionales que se realizan durante todo el año, también de cierta manera ayudan para que al llegar diciembre, muchos incluso de los que vinieron a alguno de esos eventos digan: No, yo me vuelvo para Medellín y quiero pasar mi fin de año allá. Sí, exactamente. De hecho, Medellín tiene una particularidad muy interesante y es que, como no es la típica ciudad de playa, como no es la típica ciudad capital grande de un país, pues no es en la primera ciudad que todo el mundo piensa para llegar pero todo el que llega quiere regresar. O sea, eso es un sello característico que tiene Medellín y es un sello que nosotros, como buró siempre en la alianza que tenemos con la alcaldía de llevar a Medellín por todo el mundo, le decimos a quienes nos preguntan, oíste, oh, ¿y será que ir a Medellín? Si sí, es seguro, ¿será que ir a Medellín? Si sí, es lo que debemos hacer y le decimos, mire, lo que le podemos garantizar es que Medellín es una ciudad que cuando usted llega y se deja tocar por ella, nunca va a salir igual que como llegó. Usted pues ha tocado un tema importante, Ana María, y es el de la seguridad. Ya lo hablábamos inicialmente con, con el mayor, pero ahondemos un poquito en esas zonas eh, que no dejan de ser interesantes para los turistas que uno, además como anfitrión, quiere mostrar pero que a veces le da uno como, como cosita, ¿cierto? Entonces llegan los familiares sí. o llegan los amigos o llegan los extranjeros o los colegas y, hombre, yo quiero ir a ver las esculturas de Botero, yo quiero recorrer los sitios históricos e icónicos de la ciudad, sí. pero resulta que esas esculturas de Botero y esos sitios eh, históricos, muchos de ellos están en la Comuna 10, que es una de las que más eh, problemas, sobre todo de atracos, registra. ¿Cómo se está preparando desde la autoridad eh, el blindaje de seguridad en esas zonas, Mayor? Sí, ese es un tema muy importante y hay que tener en cuenta que la Policía Nacional ha venido reforzando los controles en estos sectores y se ha trabajado en algo muy importante que son las campañas, el tema preventivo. Y por eso le apostamos a, a los terminales terrestres, a los aeropuertos, sí. para que todo, toda persona que llegue a Medellín ya de antemano tenga conocimiento de qué actividades debe cumplir. ¿Qué medidas de seguridad debe adoptar y a quién debe acudir en el momento que crea que se siente vulnerado en su seguridad? Nos dice a propósito del tema de redes sociales, nos dice Juan Camilo Vivares a través de su cuenta de Twitter, soy un súper enamorado de Medellín y anhelo retomar o retornar más bien a mi ciudad para ser parte de su promoción internacional. Qué bien por eh, Juan Camilo. Y es que precisamente ese es el, 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 el principal baluarte. Las personas que vienen se llevan una buena imagen y pues son las que se encargan de replicar esa imagen. Eh, en sus ciudades o en sus se países. Se vuelven embajadores de nuestra ciudad. Claro, por supuesto. Ana María, hablemos ahorita, eh, digamos, como de los otros sitios. Ya nos enfocamos en el tema de los alumbrados, que además uh -huh. se, se, me, se me pasó decirles un dato. Eh, estamos hablando de 31 millones de bombillas eh, LED, las que fueron instaladas este año por parte de empresas públicas de Medellín. Son 42 figuras iluminadas. Uh -huh. Eh, que conjugan el alumbrado en diferentes zonas de la ciudad, pero que se van a concentrar principalmente en la zona de Carabobo Norte, sí. en la avenida La Playa, que ya es tradicional, sí. y en el pueblito Paisa. ¿sí? Eh, digamos, lo decíamos ahora, mmm, para este año el río Medellín no va a ser, digamos, como, como, como el atractivo como si ha sido en otros años pero se tiene una gran expectativa con estas ubicaciones de los alumbrados en otras zonas de la ciudad. Hablemos entonces de esos otros sitios o, o de esos otros intereses que tienen los turistas al llegar a Medellín. Sí, mira, como dice Juan, precisamente los primos responsables de enamorarnos de Medellín somos nosotros, de conocer Medellín, de desaprender las cosas que tenemos en mente de Medellín y atrevernos a disfrutarla, a vivirla, así como cuando estamos igualmente nosotros paseando en otra parte, que nos vamos a recorrer todo lo que hay. Pues este año, precisamente los alumbrados que EPM ha liderado con tanto amor para la ciudad, tienen esa particularidad. Si bien tienen un espacio muy bonito en el Parque Norte, donde está todo el pesebre, el árbol de Navidad y la estrella como símbolos principales, hay otros espacios muy importantes. Uno que quiero señalar, porque es súper importante, todos los que están viendo en este programa se programen desde ya: es el desfile de mitos y leyendas. Sí. El desfile de mitos y leyendas este año va a tener una transformación, se va a convertir en un gran carnaval de esos cuentos, de esas historias que las abuelas nos contaban y de todos esos mitos que pasan por la ciudad. Entonces se va a reinventar y va a ser un espacio muy bonito para que toda la ciudad acuda y vuelva a acompañar uno de esos desfiles. Vamos a tener un parque cultural navideño que va a ser en el Parque de los Deseos. Todas las noches de la época de la novena va a haber artistas nacionales, internacionales, va a haber una fiesta en torno a la familia, vamos a tener, a tener el festival de la música tradicional, vamos a tener eventos en el pueblito Paisa, vamos a tener casi 16 parques iluminados por toda la ciudad. Uh -huh. Entonces, creo que esta Navidad nos da la oportunidad de rescatar el tema de familia con un punto muy uh -huh. importante y fue cómo empezó esta Navidad. Lo que sucedió en Medellín ayer fue muy importante. Lo que sucedió de muchos barrios transformar la alborada por globos blancos, por velas, es un sentimiento de que esta ciudad realmente se une en el corazón en torno al dolor. Entonces Navidad es el momento de celebrar la vida con la familia y con esa misma sentimiento de amor y de respeto que nos tenemos. Usted mencionaba el desfile de mitos y leyendas. Sí. Ese es el 7 de diciembre, sí. tradicionalmente. ¿Cuál va a ser el recorrido? La, el mismo. Cambia la playa. el recorrido. Yo voy a hacer que todos tengan un poquito de curiosidad, no les voy a dar la información completa porque quiero que entren a la página de, la, de Medellín de la alcaldía, www.medellín.gov y está toda la programación de Navidad, porque es que no les voy a dar solo el dato de mitos y leyendas, hay tantas cosas de la programación para que todos hagan, pero sí les cuento que este año va a cambiar el recorrido. Vamos por primera vez a pasar por la zona de San Juan y El Deprimido, sí. porque va a haber unas figuras altísimas, vamos a tener unas marionetas muy grandes y este recorrido nos va a permitir que tengamos esas nuevas figuras y que muchísimas más personas se acerquen a verlo. Entonces, ojo, todos pueden entrar a la página de la alcaldía para que puedan estar atentos a la programación. Por supuesto, mayor, hemos hablado de la, la estrategia de ustedes como autoridad en el tema de seguridad, pero también es muy importante eh, hablar del tema de la colaboración ciudadana y de la autoprotección. A veces no nos digamos mentiras, damos mucha papaya. Incluso recientemente la misma policía lanzó una campaña eh, con el tema de robos de motos y la imagen simbólica era que tomaban unas motos y las envolvían en papel y. Y se la dejaban lista al ladrón para que se la llevara, tenga, le regalo mi moto. Entonces, también cómo, cómo invitar a los ciudadanos, cómo generar esa cultura de autoprotección y también de colaboración con las autoridades. Sí, la colaboración ciudadana es muy importante en este tipo de, de temporadas. Y muestra eso, es la noche inmediatamente anterior que podemos dar un balance muy positivo de lo que fue la, 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 el primer día de Navidad, que afortunadamente no tuvimos personas quemadas, Sí. Esto es un ejemplo ante, para Medellín, un ejemplo para Antioquia, un ejemplo para todo el país: que sí se pueden lograr grandes cosas cuando hay voluntad, cuando las personas eh, están, eh, son conscientes de que traen unas consecuencias nefastas. Lo que usted decía es, es importante para nosotros: las campañas siempre tienen ese enfoque para que los ciudadanos, eh, de una manera pedagógica, puedan entender que las oportunidades que muchas veces damos a los delincuentes pues, nos vulneran eh, en nuestra integridad, en nuestra seguridad pero que seguramente con estas campañas que estamos adelantando hoy en día, con la policía de turismo, con policía de infancia y adolescencia, y las demás especialidades, vamos a tener muy buenos resultados en esta temporada navideña. Muy bien, recuerden que ustedes, nuestros televidentes, son parte fundamental en Punto de Giro. Los invitamos a participar a través de arroba telemedellín, usando el hashtag punto de puntodegirotm, o a través de nuestra fanpage, nos encuentran como telemedellín, aquí te ves. Ana María, eh, esos otros sitios turísticos, ahorita de pronto nos salimos un poquito del tema, pero hay mucho que visitar y mucho que ver en Medellín. Eh, yo creo que esta ciudad, eh, al igual pues que otras capitales, de, capitales del país que hacen honor a sus culturas y a sus tradiciones, pero yo creo que Medellín se, se, se enfoca en resaltar esa cultura antioqueña, esa pujanza, todo ese tema de la riería. Entonces está Santa Elena, el pueblito Paisa, el metro, el metro Cable. ¿Qué podemos decir de todos esos otros sitios? Pues lo primero es como decían las abuelitas, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Realmente todos los que hemos tenido que salir de Medellín por alguna razón extrañamos nuestra ciudad y nos damos cuenta que no la hemos conocido tanto. Medellín se transformó. El grafitur de la Comuna 3 es una de las cosas más hermosas que tiene esta ciudad por el sentido y por el arte urbano que representa. La casa de la memoria es algo que debería ser obligado para todos los medell medellinenses porque ese pasado de dolor tiene unas consecuencias que hoy nos han transformado como ciudad y tiene que ser un dolor que nunca se nos olvide. Tenemos jardines circunvalares, tenemos una particularidad, resulta que esta es una de las pocas ciudades que como urbe tiene un avistamiento de aves que no necesitas irte fuera de la ciudad sino que los puedes ver dentro de la ciudad. Para darte un dato en Estados Unidos, que es donde es mucha más grande la industria de avistamiento de aves, uh -huh. tienen como 80 especies y hay más de 44 millones de seguidores de avi avistamiento de aves. En Medellín hay más de 100 y muchas se pueden ver directamente en la ciudad. Tenemos los corregimientos. Los corregimientos son una fuente de naturaleza, de rutas para caminar y tenemos ahora una nueva línea de gastronomía muy importante desarrollada en la ciudad. Hay corredores gastronómicos que perfectamente cada semana, cada mes se puede conocer un nuevo restaurante para que te des nuevas oportunidades. Entonces esta es una ciudad que todo el tiempo te está dando una oferta y que en lo cultural cada día está creciendo más. Los teatros, los músicos, los conciertos. Todos los días estamos creciendo y ofreciendo, pero eso solamente va a seguir creciendo si nosotros, los que vivimos en la ciudad, lo consumimos. Si vamos a los museos, si vamos a cine, si salimos a recorrer nuestra ciudad. Esa es la única forma en que la ciudad también crezca. Y hay una cosa importante ahí, eh, Ana María, mayor y televidentes, y es que me atrevería a decir, usted me corrige que es la que maneja cifras, eh, pero el 80-90% de los planes en Medellín son gratuitos, que es como nos gusta. Hay la sí. mayoría son gratuitos, pues sí. por lo menos a usted para ir a ver el grafitur, para ir al eh, jardín botánico, para ir al museo es? Casa de la Memoria y a muchos otros sitios, sí. pues por lo menos no le van a cobrar por lo menos por llegar allá, ¿cierto? Sí. O si te cobran, es muy simbólico y es algo que deberíamos aprender, porque es que pagar, aunque sea una cifra muy pequeña, <coughs> es ayudar a que estos sitios se mantengan en el estado en que se deben mantener. O sea, no todo lo regalado tiene que ser lo bueno, es una forma nuestra de aportar cuando pagamos un poco al museo, un poco uh -huh. al jardín, un poco a quien al guía de nuestro tour, porque es su trabajo y es la forma en que se da una dignidad también a lo que somos, pero realmente se puede recorrer esta ciudad sin que nos estemos gastando todo el sueldo. Para quienes no saben, el Graffiti Tour es un proyecto que se viene desarrollando desde hace ya varios años en la Comuna 13 de Medellín, donde jóvenes artistas de esta misma comuna, incluso muchos de ellos vulnerables al tema de, de, de la guerra y de, y la de las ley. drogas alucinógenas, pues han decidido dedicarse a pintar con grafitis eh, un recorrido que sale desde San Javier y llega hasta lo más alto de los barrios de la Comuna 13 e incluye paseo en escaleras eléctricas por la Comuna 13. Los invitamos además a que hagan ese recorrido porque, como lo dice Ana María, es un, eh, una experiencia muy enriquecedora. Vamos a hacer un primer corte de mensajes institucionales en punto de giro. No se muevan porque regresamos con un tema que es bien importante y es el de los extranjeros que llegan a la ciudad. Continuamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy abordando un tema pues, que sin duda a todos nos compete, la llegada de la Navidad y por supuesto la llegada de cerca de 90 turistas a esta capital durante la temporada de Navidad y fin de año. 90 mil turistas que nos decía ahora la gerente del buró, por lo menos 27 mil de ellos son extranjeros. Y el tema de los extranjeros, eh, pues siempre va a ser bien interesante, sí. porque eh, no nos digamos mentiras. Cualquiera de nosotros eh, le llama la atención, por lo menos, ponerse a hablar con un extranjero por su cultura, por su acento, por la forma de hablar, por la misma curiosidad que el extranjero tiene sobre las cosas de Medellín. Pero, eh, de cierta manera, algunas situaciones que se han venido registrando de meses atrás, pues también han eh, llevado a desdibujar un poco. Esa imagen de los extranjeros. Hablábamos aquí ya en uno de los programas pasados, la situación que se viene presentando en el parque Lleras, en la comuna 14, el poblado y en otras zonas de la ciudad, precisamente con algunos extranjeros que, infortunadamente, han llegado a Medellín a, eh, digamos, a situaciones no muy sanas, entre ellas el tema de eh, prostitución infantil o los que. Eh, se dejan, eh, digamos, eh, engañar por el famoso narcotur, que creo que también es importante tocarlo. Hablemos un poquito, Ana María, de eso. Eh, ¿Cómo se está, digamos, desde el buró, desde la misma administración eh, municipal, eh, haciéndole frente a esa problemática que sin duda nos está desdibujando en po eh, eh, un poco eh, lo, todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años? Bueno, son dos temas muy muy independientes, aunque se unan un poco. Digamos que la explotación sexual de niños y adolescentes, como una práctica de algunos de los visitantes que llegan a la ciudad, que lamentablemente es un poco acolitada por algunos locales que alquilan apartamentos y que alquilan espacios para eso. Es una problemática que está trabajando muy fuertemente la Subsecretaría de Turismo, con la Policía de Turismo y con todas las autoridades del caso. Ahí es necesario que se haga un trabajo muchísimo más fuerte en la capacidad que tienen las propias autoridades para intervenir a esos locales que son uh -huh. privados y a esos particulares que son los que están permitiendo eso. Pero lo importante para resaltar de ahí es que nosotros mismos, como medellinenses, debemos evitar estigmatizar a quien nos visita, pensando que todos vienen precisamente a explotar a nuestras niñas y adolescentes. Estamos hablando que este año han llegado más de 260 mil extranjeros a Medellín y han venido con las mejores intenciones a conocer nuestra ciudad. Recordemos los eventos que ha habido este año, el Foro Económico Mundial de Latinoamérica, el Congreso Mundial de Emprendimiento, Congresos Internacionales de Medicina. Son muchísimos extranjeros que vienen a llevarse lo mejor de nuestra ciudad en el corazón. Entonces hay una pequeña parte que viene con otras intenciones y que lo que necesitamos es como ciudadanía apoyar a las autoridades denunciando esos espacios, esos eventos donde nos damos cuenta que se están permitiendo actividades irregulares. Por el otro lado, el gran tema realmente que tenemos son los famosos narcotur, como los están eh, promocionando en el mundo. Tenemos una realidad que es innegable en nuestra ciudad y en nuestro pasado. Realmente uno es lo que su pasado lo convirtió y esta ciudad es una ciudad fuerte que se ha transformado porque renunció en algún momento a quedarse estigmatizada por algo. Pero tenemos una situación mundial en que hay unas series de televisión que son ampliamente conocidas y pues que están mostrando ese pasado otra vez y eso genera una curiosidad en el mundo. Altísima. O sea, es la misma curiosidad que con Chicago, Al Capone, que con Alemania, donde la mitad del mundo cree que todos son nazis uh -huh. y no es así. Es una oportunidad muy importante para mostrarle al mundo que Medellín no es una narcociudad. Que Medellín tuvo un pasado dolorosísimo, que nos causó mucha, mucha muerte y que nos marcó profundamente, pero se transformó. Entonces, las autoridades de Medellín y del Buró, especialmente que tiene que participar en los temas de promoción, hacen mucho énfasis en lo que nosotros denominamos el tour de la transformación social, donde sí hacemos una alusión a ese pasado, pero cómo se ha ido mutando, y por eso, como les contaba ahora, la casa de la memoria es un sitio obligado donde todos debemos ir. Entonces, cuando nos encontramos con estas situaciones, con algunas de las agencias de viajes que han tenido estas iniciativas, hemos hecho los acercamientos para decirle, si usted quiere que sus visitantes se sientan apreciados y respetados en nuestra ciudad, es fundamental mostrar ese mismo respeto por la ciudad. Ocurrió hace poco con una agencia de viajes panameña. Exacto, ¿sí? que se retractó porque precisamente es una agencia de viajes que ha visto el crecimiento de sus viajeros desde Panamá hacia Medellín y entendieron que la mejor forma de respetar a Medellín es, si bien no negar un pasado, porque no podemos esconder la curiosidad que genera en el mundo, es complementarles esa visita con lo que realmente le pasó a esta ciudad. Hay que. Quitar ídolos, hay que sacar esos íconos que no son realmente los íconos de la ciudad y mostrar las cicatrices que nos dejó, pero lo que se construyó en esta ciudad por encima de eso. Eso es lo que denominamos la transformación social de Medellín, eso es lo que denominamos la memoria de Medellín y está muy bien. Si tú quieres venir por mi pasado, no te quedes ahí porque es que mi presente es mucho más claro. brillante que lo que hay. Ese es un trabajo muy fuerte que se está haciendo en Unión. Con la alcaldía, la subsecretaría de turismo está haciendo un trabajo muy importante en que eso quede muy, muy, muy bien sellado con las agencias de viaje. Por supuesto, a modo de analogía, siempre eh, se dice que por eso los vehículos tienen el retrovisor más pequeño y el panorámico muchísimo más grande, porque Exacto. uno tiene que mirar eso hacia adelante. Carolina Pérez Ramírez, todo eso del turismo en Navidad se proyecta muy bonito y rentable. Pero ¿y el control para esos que vienen por drogas y niños? Nos pregunta a, a través de su cuenta de Twitter esta televidente mayor, ¿qué responderle? Y qué responderle también a muchos otros televidentes que están allá en sus casas eh, haciéndose la misma pregunta. Bueno, esta pregunta es muy importante para nosotros porque de esta manera podemos orientar a muchos televidentes, a muchas personas que en estos momentos eh, nos están escuchando, que es importante que la información que se obtenga de este tipo de actividades nos la hagan saber inmediatamente. Actualmente, la Policía Nacional, el Grupo de Infancia y Adolescencia, cuenta con una sala de monitoreo donde estamos constantemente verificando todo ese, todo ese tipo de páginas donde se ofrece ese tipo de servicios a las personas que nos vienen a visitar. Actualmente se han efectuado aproximadamente unas 19 capturas de personas que vienen de otros países, de extranjeros, donde se han judicializado por delitos relacionados con el abuso sexual. Y estas campañas poniendo como ejemplo estas, estas situaciones no han servido para que muchas personas se abstengan a llegar a Medellín a, a realizar ese tipo de actividades que van en contra de la ley. Por supuesto, todas las instituciones e incluso eh, buena parte de los ciudadanos trabajamos día a día y nos esmeramos para que nuestra ciudad tenga una buena imagen y la gente hable bien de ella y la vea bien, ¿cierto? Eh, eso es lo mismo que usted esforzarse para que hablen bien de su familia y de su casa. Pero yo diría que la Policía Nacional es una de las que más trabaja también por ese tema, pues porque finalmente hace parte de su, de su responsabilidad, que la gente tenga una buena percepción de, de seguridad, tenga una buena imagen de la ciudad en la cual están trabajando. Le, 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 le remito a la pregunta que le hacíamos ahorita, Ana María, ¿cómo digamos eh, crear conciencia, cómo atacar ese problema que se ha venido generando en diferentes partes del mundo con los famosos narcotur? Sí, esto es importante para nosotros. Eh, de hecho, el trabajo interinstitucional nos ha arrojado muy buenos resultados. Tenemos una mesa de trabajo que nos ha permitido identificar todo este tipo de factores. Migración Colombia también cumple un, un, un papel muy importante en estos controles y con ellos de la mano hemos hecho unas actividades que nos ha permitido contrarrestar esta serie de delitos. También las visitas constantes que hacemos a los más de 480 hoteles y hostales que hemos revisado con la Policía de Turismo. Hemos dado capacitación a los administradores... A, al grupo de trabajo de estos hoteles para que de ellos empiece, empiece como esa conciencia de, de decirle al ciudadano, al turista, no, aquí no está permitido, eh, busque otro tipo de actividad, pero lo que ustedes de, de alguna manera le han dicho que viene a buscar no está bien. Puede incurrir una falta en un delito, y para eso estamos las autoridades para acudir y llegar a contrarrestar ese tipo de situaciones. Ese es un, ese es un eh, gremio o un nicho bien importante con el que también hay que trabajar, ¿cierto? Porque finalmente, cuando el turista llega a Medellín, eh, así no venga con esas intenciones, porque usted dijo algo bien importante, Ana María, y es que no podemos estigmatizar. Entonces, cada vez que veamos un alemán, un americano, un si peruano, hecha, un venezolano, bien. es porque ya vino a eso, ¿cierto? Pero de cierta manera, muchos de los que llegan, incluso incautos, eh, uh -huh. pues de pronto les puede llegar la promoción o la información o la, la difusión de, esto, de estas prácticas no tan sanas eh, y, eh, e interesarse por el tema. Y los administradores de los hoteles, de los bares, de los restaurantes, pues sí que juegan bueno, un papel bien importante. importante ahí, ¿cierto? ¿Desde el buro también se, se trabaja con estos gremios? Sí, también trabajamos. De hecho, tenemos muchísimos hoteles y restaurantes que son miembros del buro. Todos tienen un gran compromiso por rechazar la explotación eh, sexual de niños y adolescentes porque no se permitan en sus instalaciones este tipo de actividades y sobre todo para evitar todo el tema de expendio de drogas y este tipo de cosas. Ahí hay un asunto muy importante y es que el turismo no es algo que le pase a una ciudad y como con lo que tengamos que vivir. Medellín está encontrando en el turismo una oportunidad de desarrollo económico supremamente importante que inclusive se debatía en estos días en el Consejo de la Ciudad para asignar el presupuesto del año entrante. Uno de cada once empleos en el mundo lo genera el turismo. En esta ciudad en menos de dos años van a llegar 4300 habitaciones nuevas de hoteles, están creciendo los restaurantes, entonces vamos a necesitar más chefs, vamos a necesitar administradores, vamos a necesitar personas especializadas. Traductores, o sea, una... Exacto. guías turísticos. Hay una posibilidad enorme de que hay muchas personas que hoy no saben qué van a hacer con su futuro, jóvenes que no saben qué estudiar porque no saben en qué van a encontrar trabajo. Aquí les estamos diciendo, chicos, el mundo quiere venir a Medellín Prepárense porque esto va a ser una posibilidad de vida completamente digna. Entonces, estos turistas sí vienen a generar desarrollo a la ciudad y somos los ciudadanos los que tenemos la responsabilidad más importante de controlar a los que se nos vayan saliendo la línea. Daniel Fernando a través de su cuenta de Twitter nos hace una pregunta que creo que se la hemos venido respondiendo desde que comenzamos, pero vamos eh, nuevamente a ahondar en el tema. Dice Daniel Fernando, crecí en el tiempo de las balaceras y realmente me da miedo ir a estos lugares. Si hay seguridad real. No son pincelazos. ¿Qué le respondemos a Daniel? Claro, a a Daniel le podemos decir algo muy importante eh, de la época que él nos habla a, a la actualidad. Pues había un, un desarrollo muy importante, un avance muy importante en materia de seguridad. Hoy Medellín cuenta con más de 540 de policía. Entonces esto nos da un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos porque podemos contar con una seguridad más personalizada. Podemos llamar a la, a la línea 123, a la línea al cuadrante o en nuestro smartphone podemos descargar la aplicación de Polis que eh, al, al, al ciudadano hacer uso de esta aplicación inmediatamente va a tener respuesta del cuadrante más cercano donde se le presenta alguna situación en materia de seguridad. Yo, yo le voy a decir a, a Daniel dos claro. cositas, porque una cosa es que se lo diga yo, que va a decir, claro, es la gerente del buró, ella <laughs> le interesa que Medellín sea bonito y que los extranjeros, etcétera. Pero nada más importante que las historias que realmente te cuentan. Lo primero es invitarlo a que haga el grafitur, que me escriba después si no lo ha hecho y si no cuando lo haga para que sienta la transformación de, de, su, de ¿Su cuenta de realmente. Twitter? ¿Maneja Twitter o que si Sí, yo tengo Twitter, mi cuenta de Twitter. La haga, llego M17, me escribes cuando hagas el grafitur, porque eso te va a transformar el corazón. Pero hay historias de personas que vienen a Medellín y que nos llegan a nosotros al buró porque nos comparten sus validaciones, que han tomado el Metrocable y se han quedado arriba en Santo Domingo y bajan caminando por la calle y las mismas personas del barrio los saludan y los cuidan, porque saben que son personas que vienen a querer nuestra ciudad. Entonces, como decías ahorita, uno no puede dar papaya y no puede dar papaya en Medellín, en Nueva York, en París ni en ninguna parte del mundo, en barrios que sabemos que son un poco complejos. Entonces, nosotros como ciudadanos no lo hacemos y le decimos a los turistas pues por favor no salgas a las 3 de la mañana con, con tu Smart, maleta con la mano. por todas partes, porque hay posibilidad de que alguien se antoje de lo que tienes en la mano. Eso pasa en cualquier parte. Pero en términos generales, la ciudad se transformó y qué rico que ahora tengas la oportunidad en Navidad de romper muchísimos de esos miedos para salir a recorrerla. Claro que sí, ustedes nuestros televidentes sigan participando a través de arroba telemedellín usando el hashtag punto de giro tm, y en nuestra fanpage nos encuentran como telemedellín aquí te ves. Vamos a hacer un segundo corte de mensajes institucionales y regresamos con la recta final de este punto de giro hablando de los turistas en Medellín durante la época navideña. Continuamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando acerca de la Navidad, la llegada de extranjeros. mil visitantes se esperan en Medellín para esta época de Navidad y fin de año. De esos 90 mil visitantes, aproximadamente 27 mil serán extranjeros. Ya hemos hablado de todo el tema de seguridad, de todo el tema logístico, de cuáles son los sitios de interés para visitar en Medellín, de cómo se están combatiendo eh, también, digamos, esos estigmas que hay infortunadamente todavía sobre la ciudad, pero no hemos hablado de los retos, Ana María. ¿Cuáles son los principales retos que tiene en este momento el Buró, que es, digamos, la, la, la entidad, la institución que se encarga de promocionar a nuestra ciudad a nivel nacional e internacional? ¿Y qué es lo que más le preguntan a usted, sobre todo en otros países, sobre Medellín? Bueno, nuestros retos más importantes, no solo pues para esta temporada, porque este ya es el resultado del trabajo de todo este año, sino para el año entrante, es posicionar unos mercados con muchísima más fuerza. 2017 va a ser un año muy especial para Medellín. 60 años de desfiles de silleteros, 50 años del alumbrado navideño, es la ciudad iberoamericana de la juventud en 2017. Vamos a estrenar marca Ciudad del Año Entrante, eso es una pildorita que les cuento, pues chiba, porque chiba. está trabajando la alcaldía, sí, Muy va a haber una marca Ciudad que nos tenga. Entonces, nuestro gran reto es posicionar algunos mercados, que es precisamente donde recibimos más visitantes. En América, particularmente, recibimos muchísimos visitantes de Estados Unidos, es un país que crece mucho, y, y aquí vale la pena recordar que lo que nosotros hacemos no es solamente este turista vacacional, sino sobre todo el turista de reuniones, que es el que viene a los grandes eventos de la ciudad y el que genera muchísimo movimiento de economía. Está todo Estados Unidos, México, que es un mercado fundamental, y bajando por Centroamérica, Panamá ha crecido de manera significativa, y el Caribe, incluso con posibilidades de que se abran nuevas rutas aéreas directas hacia el Caribe. Hacia Sudamérica, Ecuador, Perú y Brasil son tres mercados fundamentales. Y en Europa también queremos consolidar cuatro mercados que están creciendo significativamente. El Reino Unido uh -huh. está viajando mucho, Alemania es el mejor emisor de visitantes. A los alemanes les encanta viajar. Francia y España. Entonces, nuestros grandes retos es llevar lo mejor de Medellín a esos países, porque allá cuando llegamos nos preguntan, como decíamos ahorita, bueno, ¿y si sí es seguro ir a Medellín? Entonces, pues las respuestas que nosotros les damos es bueno. Si a Medellín han ido presidentes, ministros, actores, en menos de un año con toda seguridad usted también le va a ir muy bien cuando vaya a Medellín. ¿Y qué hay para hacer en Medellín? Entonces le contamos lo que hay para hacer en Medellín y que esperamos que todos los medellinenses se lo sepan de memoria. Para Medellín hay mucho tema cultural que nunca lo podemos dejar morir. Somos la única ciudad del mundo que tiene una plaza al aire libre con esculturas de botero. Eso no existe en ninguna parte. Es un gran maestro. Tenemos museos, tenemos las compras, tenemos todo el tour de la cultura silletera, las fincas están abiertas todo el año, la gastronomía, el avistamiento de aves, la cultura y la naturaleza y por supuesto lo que más nos caracteriza, la hospitalidad. Por supuesto. Y yo creo que en ese sentido lo tiene muy claro Paula Olaya, quien a través de su cuenta de Twitter nos dice, tenemos el poder de mostrar a los turistas la nueva Medellín, uh -huh. esa que aún con su pasado se transformó. Amamos a Medellín. Mayor, hablando de retos, ¿cuáles son los retos de la Policía Nacional? Eh, hace poco recordaba que la Policía Nacional de Colombia es considerada una de las mejores policías del mundo, pero eso no quiere decir que no haya mucho por mejorar. ¿Cuáles son los retos que tenemos en, en, en ese sentido? Bueno, tenemos muchos retos, especialmente para esta temporada de fin de año. La policía ha concentrado todas sus capacidades en dar eh, cubrimiento a esos sitios más afectados, acompañar al ciudadano, eh, acompañar a la niñez. Eh, dar eh, ejemplo eh, de, de ciudad, de comportamiento y esto ha permitido que los niveles de seguridad hayan mejorado especialmente en todas esas campañas que, con, para contrarrestar el hurto, para contrarrestar el homicidio y, y lo que decía ahorita esta niña del tema de la drogadicción también lo hemos trabajado muy bien en los colegios, en los parques, en los sitios de interés para que la gente vea otra cara de Medellín y confíe en sus autoridades que está haciendo un trabajo las 24 horas para mejorar la seguridad de la ciudad. Eh, Ana María, le iba a decir Paula, me, me quedé con la, la televisión. También es bonito. Sí, es bonito. Ana María, eh, en ese sentido, el buró eh, está realizando entonces constantemente visitas a esos países que están enfocados en que sean, eh, digamos, sí. como los, los nuevos visitantes de la ciudad. Tenemos visitas en las ferias de turismo, tanto de reuniones como ocasionales que se hacen en estos países y que son las más importantes del mundo. Vamos también acompañados con Procolombia, que es el quien lidera la estrategia del país. Hacemos algunas específicas, hay algo que nosotros denominamos, se llama público especializado, y es que hacemos unas ruedas de negocios con las grandes agencias de viajes de esos países para que vendan a Medellín como el producto, nuestro gran paquete bonito de Medellín. Y también hacemos importantes estrategias de mercado digital, traemos periodistas. En este momento, ayer tuvimos la oportunidad de compartir con seis periodistas brasileños y también de República Dominicana, que venían a cubrir Navidad y pues se encontraron con un suceso, pero todos se quedaron con una sonrisa porque dijeron encontramos inclusive mucho más amor del que esperábamos encontrar. También tenemos tres periodistas canadienses, hace 15 días estuvieron los periodistas alemanes, y ellos se regresan a multiplicar en sus medios, blogs o impresos todas sus percepciones de Medellín. Claro, por supuesto, yo creo que eso es como cuando en la casa eh, la mamá estaba esperando una visita. Y le decía a uno, bueno mijo, se maneja bien, pórtese bien, ¿cierto? Usted llore. <laughs> <laughs> y en ese sentido, la campaña de la alcaldía de Medellín de Pórtate Bien creo que ha empezado a calar y a generar eh, un buen impacto en los ciudadanos. Ya se nos va acercando el final de nuestro programa. Eh, a modo de resumen, un minuto de, de, de intervención, Mayor y Ana María. Bueno, agradecerles por este espacio. Y nuevamente reiterarles el compromiso que tiene la Policía Nacional. Eh, en brindar el apoyo, acompañamiento. Nuestros policías también vienen capacitándose para dar una buena atención al turista. Ellos también reciben capacitación en, en, en otros idiomas porque hemos visto que la, el aumento de, de turistas extranjeros, especialmente de Estados Unidos, es, es muy importante en la ciudad. Y esto nos ha permitido eh, poderlos orientar mejor, darles unas recomendaciones, decirles qué tipo de transporte deben abordar, evitar al máximo eh, la informalidad que esto... En algunas ocasiones generan las situaciones que, que hemos venido hablando, como hurtos, otro tipo de actividades, pero todo esto lo venimos haciendo en, en conjunto con la Administración Municipal y seguramente con esto vamos a tener muy buenos resultados este fin de año. Muy bien, Ana María. Eh, no, pues así como dice también el mayor y como decía Paola, ahora nosotros somos los responsables de que estos turistas se vayan con la verdadera imagen de Medellín, con el cariño y la sonrisa que nos caracteriza. E invitarlos a que disfruten Navidad, tanto la Alcaldía como EPM se han ocupado de darnos una Navidad bastante hermosa, vívanla, disfruten la ciudad, regálense la oportunidad de recorrerla y de sembrarse ustedes mismos también una nueva Medellín en el corazón. Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestros dos invitados, a ustedes nuestros televidentes, por supuesto, gracias por estar ahí con Punto de giro, sigan opinando a través de arroba telemedellín usando el hashtag punto de giro tm y por supuesto continúen con la programación de nuestro canal porque en telemedellín aquí te ves.